Bonitos atuendos para este 2020-2021. Chicas, aquí les traigo estos atuendos muy bonitos, ya con su glazer, ya como un conjunto. Espero que sea de su agrado. No compres lo que no necesitas, sino compra 10 artículos favoritos de tu armario o. Escoge 10 artículos que ya tengas en tu armario. Eso te ayudará a concentrar en las piezas que mejor te, te asientan o te sientan y con lo que mejor te ves y así recordar la hora de comprar nuevas adquisiciones cuáles son aquellas que de verdad te funcionan y las que en verdad les puedes sacar máximo provecho. Así es de que mis chicas, las que van a oficina o simplemente te quieren vestir así, esta es la hora, chicas, de buscar un office, de buscar un vestido en el cual lo puedas hacer con, lo puedes eh, desarmar, armar. Puedes ponerle blazer, puedes ponerle un sobre todo, puedes ponerle una chaqueta, en fin, puedes hacer de todo. Te lo puedes poner con media, te lo puedes poner con sandalia. Hay vestidos que sí se pueden poner. Así de que las piezas rayadas son una manera agradable y clásica de, de realzar cualquier look ya sea en color rojo o en azul marino o blanco. Son uno de los estampados con mayor versatilidad que encontramos esta temporada. Tras temporada siempre está el rayado y es relindísimo. Así es que ya sabes, mis chicas, haz un con un toque como el de una actriz Siéntete, vístete a la moda y siéntete feliz. Espero que te haya gustado este video. Eh, chicas, están muy bonitos para mis chicas casualonas, para mis chicas que van a la oficina. Espero que les gusten o simplemente tienen una actividad y quieren ir muy presentables. Así es de que agarrar un poquito de los consejitos, chicas, son sencillos, pero ya saben, con mucho cariño para todas ustedes y espero que les gusten también chicas déjenme saber allí que llegaron dejándome un comentario siempre dejen un like si terminaste de ver el video chicas así de que yo las dejo para que terminen de ver este video está muy bonito la verdad estos vestidos eh, con mallas quedan muy lindos el rayado está muy precioso ese es el que más a mí en lo personal me fascinó así de que no olviden siempre si eres primera vez suscribiéndose darle like y compartir.